La verdad, yo me siento un poco que empieza, no sé, la palabra no es muy correcta, pero puteado. Y no me sale otra. Me empieza un poco a putear, me hace ir a mí por las tardes a la ciudad deportiva a entrenar, no sé. No me está gustando lo que estoy viendo, porque encima que me ha sido por ti, que tú me lo has pedido, y que sí es verdad, llevo igual ya 3 meses que no he jugado un partido bien, pero porque tú me has hecho hacer volver antes de tiempo y me empieza un poco a putear. ¿Qué pasa? Pues que yo estoy ya muy cabreado, muy cabreado. Estoy ya que no lo aguanto más. Y en una reunión de capitanes, él empieza a hablar, empieza a nombrar, me nombra a mí por no sé qué. Y yo me levanto y le empiezo a gritar y me destituye ya de capitán. Y yo le digo que me da igual, que me la suda, porque es que no lo aguantaba más. La verdad, yo nunca he hecho esto, ¿eh? Que yo no, esto no va conmigo. Pero no lo aguantaba más, me estaba haciendo como, a ver, como quien dice bullying en el colegio a un niño. Sin, que no era eso, ni mucho menos, espero para que me entendáis. Y yo tomé la decisión también de que no quería seguir con él, no en el Villarreal. En el Villarreal estaba muy a gusto, pero que esa persona me estaba haciendo infeliz. Entonces, sin forzar lo que pasó, yo le empecé un poco a gritar, tuvimos una discusión muy grande delante de todos, nos separaron incluso, y ya de ahí, al día siguiente, me puse a entrenar solo. Marcelino, yo siempre soy sincero. Llegó un momento que no quería verlo ni un minuto más, porque es un entrenador que cuando llega es una pasada. A mí me cambió, ojalá lo hubiera tenido antes. Y he dicho todo esto que os he dicho antes, es el mejor entrenador que he tenido. Y me da igual reconocerlo, porque una cosa no quita la otra. No lo quería ver más, pero es una pasada de entrenador, para mi gusto, es muy bueno. Pero ¿cuál es para lo que yo veo el problema? Cuando llega es una pasada porque exige, ¿vale? Y a los jugadores hay que exigir. Eso de que se dejen, no, hay que exigirle, porque si no, si no te exigen, te dejas, ¿vale? Entonces Marcelino es muy bueno y tiene las cosas muy claras, trabaja todo muy bien y lo lleva todo, acabas jugando de memoria, ¿sabes? Coge el balón un compañero y tú sabes lo que van a hacer casi de memoria los demás. Esto lo hace muy bien porque lo hace que lo repites mucho, lo repites, al final te lo aprendes. Y al principio es muy bueno porque pues sobre todo el peso, te hace estar en forma, te hace, muy bien. Pero ¿qué pasa? Pasa el primer año y es muy desconfiado, es muy controlador. Cada vez, yo siempre digo, es importante apretar, pero no ahogar. ¿Qué pasa? Pues que lo que el primer año funciona y va muy bien, el siguiente quiere apretar otro poco más. Entonces, te pongo el ejemplo del peso. Cuando vino, no se hacía mucho lo del peso aún en los profesionales, ahora ya ha cambiado, pero en aquel momento no, y él lo trajo la primera vez. Y a mí me pone en forma, digamos, en grasa, porque es verdad, te exprime, o sea, ni una Coca-Cola, ni un poco de pan, nada, 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 nada. Pero ¿sabes lo que pasa? Que de repente estás en el campo y dices, hostias, pero si yo esto lo puedo hacer, yo puedo llegar tantos kilómetros, puedo, si soy más rápido de lo que creía, es que es fundamental, de verdad, el peso. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás mal, bajar un poco de peso es fácil, pero cuando tú estás muy bien, bajar otro poco es muy difícil. Con esto, ¿qué te quiero decir? El primer año, yo recuerdo que estaba muy bien y me encontraba muy bien, y yo no tuve un problema con esto, ¿eh? Pero muchos compañeros sí. Y estás bien y al año siguiente te aprieta y es muy difícil volver a bajar. ¿Qué pasa? Que al final acabas con un problema de cabeza porque no llegas a lo que te pide y al final igual no comes, en vez de comer bien, no comes porque no llegas y al final no comes, no tienes fuerza, ¿entiendes? Y que eso Esto tampoco al es final una... no es sano, o sea, hay que tener un equilibrio Sí, y... quiere exigir tanto y cada vez más y quiere controlar más y al final ahoga. Y por ejemplo, en Villarreal tuve una cosa fácil. Porque son, no hay estrellas, o como que dice, hay buenos jugadores, pero no hay estrellas. Mundiales, alguna hay, pero no hay estrellitas, para que me entiendas, en ese aspecto familiar y no hay. Y entonces era, el día libre no se puede salir de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Y en Villarreal lo podía hacer, porque yo no le iba a decir nada, el otro no le iba a decir nada. Pero vete al Barça y dile a Messi que no se puede ir de Barcelona. Que es que entonces va a un club grande. Y que quiere imponer algunas cosas que a estrellas no se las puedes imponer.